¿Cómo está usted? ¿En qué tema están ustedes ahora? Nosotros, como Secretaría de Cultura, desde hace 30 años, venimos implementando lo que se denomina el Festival de Guitarra del Mundo. Y no hay, muchos se asombran y dicen, es del mundo. No, es del mundo. Es el festival más importante de guitarra que se hace en el planeta. Y tenemos el honor de que sea un sindicato el que lo haya gestionado desde un principio. Fue una idea de Juan Falú, que se encontró con unos amigos, un secretario de Cultura de UPCN en ese momento, del Consejo Directivo Nacional, y empezaron a gestionarlo con una primera presentación en Plaza 11. Desde allí ha habido muy larga trayectoria, pero la organización que tiene UPCN, la capacidad, la disciplina, ha permitido de que hasta el día de la fecha se lo haya hecho todos los años, aún en pandemia. Y por este festival han pasado cientos de concertistas de la mejor talla de todo el mundo. Ronald Díez, Fabián Cardoso, muchos tucumanos, ¿no? Pablo González Yersey, que actualmente está en Buenos Aires y dirigió Berkeley. No puedo recordar a todos, pero son muchísimos. Y en Tucumán hemos traído muchísimos de esos excelentes concertistas y lo hemos ido enriqueciendo con concertistas tucumanos como todos los años. Tucumán tiene un desarrollo en guitarras muy importante y es lo que nosotros estamos poniendo en valor constantemente. Sobre todo, no tan solo en cuanto a la perspectiva del acto humano de dedicarse al arte, sino también en la función de la orientación, el paisaje, el rescate de lo que es pertenencia y patrimonio de los tucumanos. ¿Y en qué consiste todo esto? En la esencia, por ejemplo. ¿Es un festival? Es un festival. ¿Es un concierto? Es un festival, solo que no está alguien con el chingui chingui en la guitarra, sino que se puede tocar música folclórica argentina en todos los diseños, en todas las estéticas y con todos los arreglos posibles, como se llama, con muy alto nivel. Uh-huh. Esa era la idea original, de salir un poco de la cultura eurocentrista y empezar a concentrarnos o a apoyar más a los valores que son de argentinos, que son tucumanos en especial, uh-huh. Y el rescate de nuestra música. ¿Cuál es el rescate de nuestra música, por ejemplo? Nosotros tenemos un salteño que se llama Eduardo Falú. Sí. El Chango Rodríguez, muchos que lo hemos sentido o lo hemos escuchado, quizás por un vecino, tocar. Distinto es que lo toque alguien que estudia en guitarra durante 4, 6 o 9 años y por primera vez se anima a subirse a un escenario con un arreglo propio. Muchos hablan de que la música nuestra es una música muy, muy elemental. No es así. Es muy compleja y es exquisita. Uh-huh. Es de las mejores músicas del mundo. Ahora, usted plantea, por ejemplo, ¿cuándo va a ser esto? ¿A dónde? Va a ser en el Teatro San Martín a las 21 horas, ¿cuándo? Este viernes. Bien. Está invitado. Bien, bien. La pregunta es, ¿quiénes van a actuar? En esta ocasión hemos podido que asista como figura, como principal figura, Anastasia Bardina, uh-huh. Que es originaria de Rusia. Mariana, después un cuarteto, que son salteños, en el cual está Mariana Márquez, Borges, Rubet y Toloba. Uh-huh. Y de Tucumán estará Lucho Hoyos, que es una figura muy conocida entre nosotros, Marco Ceraolo, uh-huh. Un gran docente en guitarra, de música, y dos nuevas incorporaciones que estamos haciendo, que son Milagro Jaime López y Paula Mercado. Uh-huh. Son dos chicas muy jovencitas que durante muchos años han ido aprendiendo este arte y lo vamos a exponer en público. Entonces, repetimos, ¿cuándo es? El viernes 27, de este viernes, a las 21 horas en el Teatro San Martín. La entrada es gratuita. Gracias. No, gracias a usted. Señora.